en la tarde esta que pela. 11 54 55 33 32 54 55 33 32 para comunicarte con nosotros. Dijimos que íbamos a estar hablando con un mentalista ilusionista, ¿sí? El señor Hernaldo tenemos en comunicación desde Chile. Eh, se encuentra nos estaba escuchando ahí un poquito. ¿Qué tal, Hernaldo? Bienvenido a la tarde esta que pela, bienvenido a Radio La Ocho Online. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, la, la verdad, gracias a vos por, por aceptar la, 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 la entrevista, porque, a ver, llegué a vos a través de Instagram, fui mirando algunos trucos que vas realizando en tu casa, la verdad, increíble, ¿eh? te felicito. Muchas gracias, sí, hemos estado haciendo harta cosita desde casa ahora, pues solo se puede grabar nomás, no se puede hacer mucho más que eso, uh -huh. algunos shows online que se pueden hacer, pero... Todo es por las redes hoy en día. Eh, terrible, terrible. Eh, Te hago una consulta, ¿de qué parte de Chile eh, estás en este momento? Desde Santiago. De Santiago, la capital, ahí está. Bueno, ahí, sí. eh, ahí más o menos estábamos hablando recién que, bueno, están, están también complicaditos ustedes con el asunto del coronavirus. Sí, sí, eh, nada claro todavía, eh, malas medidas han tomado acá, así que no, muy difícil que salgamos luego. Está complicado el asunto. No, 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 la, sí, verdad, la verdad que, bueno, es algo que se escapa de la mano para todos, ¿no? Para todos los, los, los gobiernos. Es algo que nadie se lo esperaba. De repente apareció esto y ahí estamos todos encerrados a la, eh, a la espera de saber qué iba a pasar. Sí, estamos todos aquí con ganas, bueno, y los artistas, sobre todo con ganas de subirnos al teatro de nuevo. A los bares, a los teatros, poder hacer cosas con la gente otra vez. Terrible, terrible. Bueno, eh, Chile, hay, a ver... Eh, ¿Cómo te dedicas a esto eh, profesionalmente? Bueno, me comentabas que más o menos aproximadamente hace cinco años estás eh, trabajando de esto profesionalmente. ¿Es tu laburo, tu, tu, tu laburo fijo o trabajas en paralelo con otra cosa? Eh, es mi fuente principal de ingreso, por decirlo de alguna forma, pero yo uh -huh. estoy terminando otra carrera igual en este momento. Hasta Entonces ahí después voy a empezar a hacer dos cosas a la vez. ¿Cuánto año tiene Arnaldo? Yo tengo 24. ¿24 años? Ah, jovencito, jovencito. Bueno, yo tengo, sí. yo tengo 28, así que tampoco. <risa> <risa> así que somos casi. Somos somos los, los millennials, como dicen, ¿no? Los millennials. Sí. Así que. Eh, bueno, il mentalista, ilusionista, eh, ¿estás en pareja? No, no, no. Porque te iba a preguntar, ¿sabes qué? Es una intriga que yo digo con los mentalistas, los ilusionistas. Digo, es como que es como, se te hace más fácil al momento de encare. Eh? La verdad, sí. ¿Eh, ¿Viste? <risa> <risa> Porque, a ver, empezás. A ver, lo primero de ustedes es... Eh, es Distraer la mente de las personas, ¿no? Porque ustedes van con, relatando una historia, van haciendo entre, los sumergen en ese mundo y ahí es donde ustedes hacen la magia, ¿no? Que la gente no percibe el ojo. Eh, entonces me imagino, digo, bueno, en el momento de, de estar con una persona ahí, en el encare, empezás con todas esa, esas palabras, ¿no? La seducción, y en cuanto se distrajo, está, beso. <laughs> claro, claro, tampoco, tampoco es que sea todo distracción, ¿no? Pero tiene que ver con... Con ciertas habilidades sociales que uno desarrolla con el tiempo, pues, dedicándose a esto, no tiene que obligarse a ser más carismático, a ser más entretenido, y eso ayuda al final a contactarse con otra gente. Pues. Uh -huh. en, en cuanto al el ilusionismo, lo que es el mentalismo, ¿tiene algo de, de psicología? Eh, sí y no, no es obligación. Hay muchos mentalistas que, por ejemplo, no han estudiado psicología y, y lo pueden hacer igual. Pero uh -huh. claro, como yo, yo sé bastante de la mente humana, aparte del espectáculo, me ayuda mucho más, pues tengo, tengo más herramientas a la hora de trabajar con un, con un público. Claro, claro, empezás, claro, vas leyendo al público y lo, y, y lo vas llevando para el lado que, que, que vos necesitas para el truco. ¿Cómo, ¿Cómo se despertó esto? Bueno, hace cinco años que lo laburás profesionalmente, eh, cómo empezó esto un día decir, bueno, voy a hacer ilusionismo. No, para nada. Como que siempre he sido demasiado hiperactivo uh -huh. y de repente al ver películas, por ejemplo, no me podía quedar quieto. Entonces, un día como que tomé las cartas, empecé a jugar, empecé a ver de repente videos como de, de malabares con cartas que es muy parecido a la magia. Uh -huh. Y un día llegué, llegué a la magia y, claro, eh, empecé a ver las reacciones de la gente y ya con eso me empecé a, a dedicarle mucho más tiempo. O Se transformó en un hobby que me consumía harto tiempo uh -huh. y de repente sin darme cuenta. Eh, lo mismo, la gente me empezó a ver mis videos, fue como, oye, ¿no querés venir a hacer un show, no sé qué? Y bueno, empecé a trabajar en ello y ya cuando empecé a trabajar no paré nunca más. Genial, genial. Yo estuve viendo un, un truco que hiciste ahí en tu habitación, me imagino, que tomabas una mesita de luz desde de, de el mantel y, la, y levitaba. Y yo dije, wow, qué locura eso. <laughs> la, la verdad me sorprendí, digo, ¿con qué, ¿con qué lo estamos viendo eso? ¿Viste? Me digo, no, no es terrible. Eh, pero me imagino imagínate yo mirándolo a través de un celular, mirándolo ahí en, en Instagram, eh, lo que debe ser la reacción de la gente ahí en vivo y en directo en un teatro donde te vayas a presentar. Creo que los chicos se deben volver locos. Y los grandes también, porque yo, yo, yo también soy grande y que como un chico. Claro, claro, eso es un poco lo que buscamos con la magia, ¿no? Como despertar a veces ese niño interior que está un poco dormido con toda la ciencia, la razón que tenemos, como sorprender un poco, por pues, salir de eso, hacer ese quiebre que no, que no se espera. ¿Cuándo, eh, eh, ¿Cuándo te diste cuenta que bueno con esto puedo empezar a trabajar? ¿Eh? Porque a ver, tenés 24, o sea, ya a los 19 años ya estabas trabajando con esto. Sí, sí, sí. Ya empecé de a poco, de a poco a hacer shows familiares, muy pequeñitos, eh, algunas presentaciones como típico bingo familiar, cosas de ese estilo, muy, muy pequeñas. Uh -huh. Pero, pero empecé a trabajar porque tenía un amigo diseñador gráfico que le gustó como mis videos y tenía que él también estaba estudiando. Y me dijo como oye, necesito hacerle un proyecto como de marca a alguien. ¿Te querés que te lo haga a ti? Es gratis eh, y te saco una foto y te hago una marca. Y fue como ya, ¿por qué no? y claro eso me generó un perfil profesional que me permitió que la gente me quisiera contratar después ah qué buena onda eso o sea si se dieron una mano mutuamente a él le sirvió a vos también te sirvió y ahí fue lo que te fue tu trampolín como para, para trabajar ya profesionalmente con, con el mundo de la magia haces eh, todo lo que es ilusionismo o también haces eh, trucos de magia cómo se divide la magia viste porque nosotros nos confundimos decimos el mago pero bueno hay diferentes ramas Claro, es, es que la magia, por ejemplo, eh, tiene, bueno, la magia como magia de cerca que se le dice que es como con cartas, con objetos pequeños, con monedas. Uh -huh. Eh, la magia como más de salón que sería por ejemplo esto que tú me viste con la mesa o cosas que se hacen más como en cumpleaños infantiles o claro. en lugares de ese estilo uh -huh. y ya está el otro que es la, obviamente se mezclan igual, el pues, otro es la magia ya como más de escenario o grande ilusiones uh -huh. y esta que es con cajas donde desaparece gente, se cortan personas a la mitad, claro. todo eso ¿Eso haces vos? Yo, no, yo no trabajo el área de grandes ilusiones por un tema práctico más que nada, porque no, no me gusta andar transportando cajas tan grandes. Claro, eh, es un quilombo. Requiere mucha inversión mayor, sobre todo el transporte de esos materiales. Claro, claro, sí, sí es un, un quilombo. No, nada, nada. Sí. llevar todo sí. eso, sí, sí implica eh, y aparte, bueno, después se eleva también en el costo de la entrada. Está bien porque todo ese <laughs> traslado eh, se tiene que se tiene que de algún lado tiene que salir el gasto. Pero eh, claro. eh, bueno, te te, te presentás en teatros así con tu show particular o o vas invitado de, de algún artista que esté presentando algo no yo tengo trabajo con un colega mago también trabajamos juntos hace como tres años uh -huh. ya que, que es un mago que se dedica más al stand-up y la magia yo no hago tanta comedia mi magia es un poquito más seria sobre todo el área del mentalismo uh -huh. eh, misteriosa y mi colega pone la otra parte no que es la parte de las risas la parte de la comedia uh -huh. trabajamos juntos presentando un show ya regular hace, bueno, antes de que parara todo, ¿no? Claro. Eh, hace mucho, como hace más o menos tres años, que es mensual o cada dos meses, y claro, y vamos nosotros dos siempre, uh -huh. eh, y damos nosotros algún mago extra o algún stand upero también a veces. Claro, ah, entonces van mechando echando un poquito el stand-up ahí para, bueno, divertir a la gente, no solamente con, con re, eh, revivir al niño interior, sino también con un poco de humor, que, que bueno, se implementa mucho ahora en la magia, ¿no? El, el, el tema este del stand-up. Sí, de todas maneras, eh, eh, es algo que igual se pide a veces, por ejemplo, de parte de la empresa, de todo ese lado. Yo igual trabajo, mi trabajo, por ejemplo, en, en teatro es muy distinto a mi trabajo para privado. Ajá, porque, ajá. porque es muy distinto un show, no sé, de 20 minutos que pide una empresa para la hora de, de almuerzo, de colación, a uh -huh. un show en teatro donde la gente paga su entrada para ir a verme. Pues es otro el ambiente, es otra la, la sensación que se genera. Ok, eh, en tu casa, cuando dijiste a tu familia, me voy a dedicar a la magia, ¿cómo fue la reacción? Eh, ¿Ya lo sorprendiste con un truco diciendo, mira, tengo capacidades? ¿O, o cómo, cómo fue ese, ese decir, bueno, me voy a dedicar profesionalmente a la magia? Eh, a mí siempre me han dicho, bueno, haz lo que tú quieras, pero tienes que terminar la carrera que estás estudiando. Ah, está bien, está bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué carrera estás haciendo? ¿Psicología? Sí, psicología, estoy terminando, ya doy mi examen de grado ya el próximo mes, así que al fin voy a, voy a terminar ahí. Ah, bueno, genial, genial, entonces felicitaciones, por eso ya te hacía un paso. Eh... Sí, a ver, yo cuando vi la, 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 la presentación tuya dije, bueno, sí, tiene pinta de psicólogo, no tiene pinta de ilusionista, de, de, de mago. Eh, así que, eh, pero bueno, está bueno eso, distraer con, también con, con la imagen. En cuanto, en cuanto al show, ¿cómo eh, se preparan con alguna vestimenta? Eh, o, ¿O van de traje? Viste que mayormente los, los magos tienen como un traje, una galerita, y bueno, en la galera ya empiezan a hacer algún truquito. ¿Cómo, ¿Cómo es la presentación ahí en lo que es la, 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 la vestimenta? Con, con el equipo de trabajo. Sí, yo, yo igual tengo un vestuario como bien elegido, no, no es casual el vestuario que yo elijo, y, y bueno, es, es un poco una modernización del vestuario clásico, ¿no? Yo ocupo, ocupo jeans de todos modos, un cinturón con una hebilla grande, con, uh -huh. con alguna cara de metal, alguna cosa así que llame la atención, eh, ocupo una camisa con estampados de calaveras pequeñitas uh -huh. y eh, un sombrero el de copa que es un poco grande y, y por uno más como tipo bomba. No, no sé cómo se les llama bien, pero son, son de estos más redondos, por decirlo de alguna forma. Ok, ok, ahí está. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevó eh, a, a la primera vez que te enganchaste a realizar un truco? ¿Cuánto tiempo te llevó eh, el sacar el primero que, sin que te lo descubran? Mm... Cuando partí no hacía mucha magia pensando en, en, en presentárselo a alguien, no lo, lo hacía más para mí, para entretenerme yo. Claro. Entonces, entonces yo creo que la primera vez que lo presenté debe haber sido unos dos meses, yo creo, desde que partí, una cosa así. Y fue como porque salió en la conversación, o porque saqué mis cartas por algún motivo y alguien me preguntó. Ah. ¿No? Y, y bueno, ya estaba bien practicado porque llevaba dos meses haciendo eso solo en mi casa. Ah, ah, a, ver, a ver, se lo hiciste a, su, a tus amigos, a tu familia, y qué te dijeron en ese momento. A mis amigos, sí me quedaron mirando, así como, no ¿cómo lo hiciste? Explícame, explícame. Claro, sí. Sí. Y... todos todo, todo te, todo te preguntan cómo lo haces. Claro. ¿Enseñas algún truco? Eh, no, por lo general no, o sea, eh, estoy dando clases de mentalismo igual ahora con todo este tema de la pandemia a algunos colegas, Ajá. no como porque, porque es una rama que se desarrolla poco, igual hay, hay pocos lugares donde aprender, sobre todo en español, uh -huh. entonces estoy, estoy ayudando más que nada con eso, pero a personas que igual ya llevan su tiempo haciendo magia, no es, no es como a alguien que no sepa nada, digamos. ¿Hay un referente chileno en la, en la magia? En la magia acá, eh, a mi gusto, el mejor mago que tenemos acá es Gianpolo Laverdi. Ah, no, 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 el, no, no tengo No, no, no. no pero él, él ganó premio, ha ganado premios internacionales, se ha presentado en Estados Unidos Y fue parte de un dúo que fue conocido hace bastante tiempo atrás, que eran los Magic Twins, hace uh -huh. mucho tiempo Ah, bien, 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 entonces, bueno, entonces él es tu referente y aspiras a él o sea, no, no, no sé si aspiro a él, ¿no? Porque él, él es de otra línea, pero pero sí encuentro que este es el que ha hecho las mejores cosas con magia acá, ¿no? Uh -huh. Y mi estilo es un poco distinto. ¿Te ha pasado en algún evento que te salió mal el truco y tuviste que reinventar algo rápido? Sí, sí, siempre pasa, ¿no? Que se pierde la carta, que, que no, el final no es como uno quería. Pero bueno, hay, hay dos formas, ¿no? Una es como arreglarlo en el camino y hacer otra cosa eh, que funcione. Uh -huh. Y lo otro también es ser sincero con el público. Eh, René Lavant, un artista argentino, me imagino que no sé si lo habrás escuchado. Ah, me no que se sí. puede hacer más lento. Claro, no, él, él tenía una frase muy importante que dice: el público lo único que no perdona es no aburrirse. Te puedes equivocar, pero no los puedes aburrir. Claro. Claro, claro. Entonces, claro, si, si uno, si uno hace un chiste y uno es honesto, es como, bueno, me equivoqué, pero no importa, ¿no? Y si lo, se lo están pasando bien, no te van a cuestionar tampoco. Claro, claro. El errar es de humano, por supuesto, pero bueno. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué trucos manejas, eh, hernaldo Estamos hablando con Hernando, él es ilusionista, es mentalista, está desde Santiago de Chile, está en su casa eh, y también cumpliendo la cuarentena. Y bueno, nos está explicando un poco lo que es el mundo de la magia. Eh, y cómo bueno, trabaja profesionalmente ya hace cinco años, desde temprana edad, ya a los 19 años, paralelo a su carrera de psicología, ¿sí? está trabajando, así que ahora ya con 24 años ya se presenta en diferentes lugares y nos está explicando un poquito lo que es este mundo de lo que es el ilusionismo y el mentalismo. ¿Qué qué, 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 qué trucos eh, manejas? Bueno, eh, yo hago como te decía todo un poco, Carto Más, más con monedas, y lo que más me gusta es el mentalismo. Y, y lo que llevo trabajando el último tiempo es eh, una rutina que dura como 15 minutos, ¿no? donde hipnotiza a una persona para que la persona crea que es un muñeco. ¡Posta! ¡Uh! <laughs> entonces, entonces, tiene toda una parte donde yo elijo la persona más correcta para el efecto, que es una parte muy interesante, donde todos son hipnotizados en algún sentido. Uh -huh. Y después ya elijo a la persona con la que me voy a quedar. Y por ejemplo, yo toco al muñeco y la persona lo siente. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué, qué, qué? Ah, eso es lo que van tocando una persona, vas tocando un sector y la persona siente, por ejemplo, le toca la columna vertebral y, y siente que le tocaste la columna. Claro, claro. Y, y después de eso, uh -huh. eh, paso, por ejemplo, a quemarle la mano al muñeco y a la persona empieza a sentir la sensación de calor en su mano, le aparece una mancha en la mano también. No, es un efecto bastante oscuro, no, no lo niego, pero, uh. pero me gusta también jugar con esa sensación de miedo. Es, ah no está, está bueno eso, está bueno, qué sé yo. Eh, lo, yo, me, yo me voy para el otro lado, ¿viste? Porque decís, bueno, le, le, le toca la cola, ¿viste? Y como, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué hace? ¿No, jugar con, un poco con eso, como, che, me tocaste, me tocaste, ¿no? ¿Qué hace? Pero, pero está, claro. Claro, y ahí, bueno, ahí la gente también lo, lo, lo toma, además de asombrado, lo toma con, también con humor si llegas a hacer algo así. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero claro, yo trato de, de hacer un poquito más serio esa parte del show, ¿no? Porque. Uh -huh. Porque de repente hablamos como de espíritus, más allá de las creencias claro. que tenga cada uno, ¿no? Pero, pero es interesante entrar en ese mundo por un momento. Lo que pasa es que en ese momento yo empiezo, a sí, está haciendo? Pero esto es un pacto con Melchemunt. ¿Qué está haciendo este <risa> pibe? <risa> no, no, no está tocando. Y sentí que te están tocando, eh, como un poco fuerte. Eh, pero, sí, sí. <laughs> eh, a ver, ¿cuánto yo? Bueno, me dijiste que más o menos uno mensual o cada dos meses estaban haciendo con tu compañero. Eh, ¿en, en, ¿En dónde se presentan? Además de los teatros y en los, los eventos particulares eh, nosotros hacemos tratamos de ir cambiando siempre distintos teatros, distintos bares también uh -huh. hacemos muerto bar igual donde, donde hay espacios pequeños, grandes, no, nos vamos adecuando a lo que encontremos, pero nos gusta ir cambiando de lugar para pa que nos conozca más gente, para ir a lugares distintos nosotros también, uh -huh. entonces vamos, vamos en esos distintos teatros y distintos bares más que nada, es uh -huh. lo que más usamos nos hemos presentado en un par de universidades también que tienen teatros grandes ya te va dependiendo de. Ok. Entonces me dijiste que, que con el tema de la magia eh, te sirvió mucho para el encare. Eh, ¿Ganaste mucho con la magia? Sí, sí, sí. Yo le debo mucho a la magia. Eh, sí. Hoy en día la, la mayoría de las cosas que yo he logrado eh, son gracias a la magia, diría yo. no uh -huh. tengo, tengo muchos buenos amigos que hice gracias a la magia. He conocido mucha, mucha gente buena onda. Entonces me, me has, a mí me ha servido bastante. Uh -huh. Yo la verdad me pongo a pensar, es como un rockstar, ¿no? Es como cuando baja baja el músico, eh, imagino que, que la, las chicas se ponen como locas, ¿no? sí de repente sí pero uno uno también tiene que, que ser consciente que no es por uno tampoco es porque el juego es bueno la magia es claro. buena no, no es uno el que el que realmente es bueno no es, es en realidad la magia Esto, y hay que tener cuidado porque a veces se nos sube el ego también claro sí, por supuesto como a todo es como en cualquier ámbito viste enseguida te subís al pony y ay oh, este a quién se comió pero digo me pongo a pensar saber estos trucos todo está bueno aprenderlo cualquier cosa pueden buscarlo ahí eh, Hernaldo en, en en Instagram ¿Cómo es el, el Instagram Hernaldo? Eh, mentalista, El ¿no? Ilusionista, Hernando Ilus Ilusionista, y en Instagram me buena encontrar. Ahí está, ¿eh? Cualquier cosa pueden ahí que el muchacho está dando clases. Porque digo, a ver, en esto de la cuarentena que estamos todos encerrados, quizás estás con tu señora, tu señora está un poco harta de vos porque estás ahí rascándote el higo. De repente estás así y le sacás, tac, una florcita de atrás de la oreja. mira mi amor, para vos. ¿Viste que da como que. <laughs> ¿Sirve? Claro. <laughs> a, a ver, cuando, con gente que estaba de mal humor, ¿hiciste algún truquito algo algo para robarle una sonrisa? Sí, también se hace, también se hace, ¿no? Claro, hay que tener cuidado también porque de repente están tan de tan mal humor que es mejor no molestar, ¿cierto? <laughs> <Me coloco. risa> Andate con las cartas al carajo, te dicen, ¿viste como... <laughs> Claro, puede pasar también, ¿no? Entonces, pero sí, de repente uno puede subirle el ánimo a las personas con magia en la universidad, sobre todo, por ejemplo, cuando teníamos algún dato libre libros, no íbamos a grabar algún video por ahí con, con la gente que estaba en el pasto estudiando y claro, por último descansaban un dato de todo el estrés de la prueba que tenían o algo así. Claro, claro. Eso está bueno, está bueno. Eh, bueno, compartirlo ahí con, la, con los compañeros de universidad, que, que, que esto y lo otro. Eh, ¿Qué música escucha Hernaldo? Uy, uh, yo escucho de todo, tengo un gusto muy, muy variado. O salsa por, mira, por de, el rock, de, por el reggaetón, por ah, la cumbia, por todo. Yo, no. yo de, de Chile me, me gusta mucho eh, mambo rap. Eh, soy, eh, no sé si lo conoces ahí a los muchachos. Eh, es una banda que acá se escucha mucho, mambo rap. No, me suena el nombre, pero creo que no lo he escuchado. Cada, cada vez que vienen a Argentina se hacen descontrol los, los muchachos. Eh, muy, muy buena banda de rap, así que... Pero bueno... Y otro, una pregunta que no tiene nada que ver, ¿viste? pero bueno, ya que estamos hablando con un chileno, es cuando ¿viste? te vas a eh, decir, tengo un amigo en Colombia, ah, yo conozco a Juan Luis, ¿lo conoces? Es de ahí de Colombia, y Colombia es grandísimo. Pero bueno, <laughs> ya que estás ahí en Chile, eh, acá en Argentina hay un referente muy grande en, en cuanto a los adolescentes, que es eh, Germán Garmendia. Sí, o sea, o sea, sé quién es, ¿no? El, el youtuber que era, ¿no? Uh -huh. O es, no, no 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 sé muy bien. Claro, lo, lo conozco como por eso, pero más ya no, tampoco he visto su trabajo. Ah, entonces, no, ni bola entonces. Cada uno, ¿viste? Él, él es el youtuber. ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Por ahí, por ahí, ¿viste? también de ahí de Santiago de Chile, por ahí te lo cruzaste, eh, qué sé yo. No, 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 lo, lo conozco en nombre nomás, porque igual es, es reconocido, pero más allá de eso, no. Tendrás que hacer onda con él para mostrar ahí un truco de magia, e eh, hipnotizarlo eh, a Germán. <laughs> claro, claro, puede ser. Ahí vas a sumar banda de visitas, seguro. <laughs> así, así que, eh, bueno, entonces ya temprana edad empezaste a jugar con la magia, empezaste a, a descubrir esto del mentalismo. De, de Se siente lindo, ¿no? Tener el poder, el control de la otra persona. <laughs> Sí, es entretenido no poder poder bueno no se tiene el control tampoco no pero pero es una es una especie de guía no una especie de guía que guía a la otra persona a un mundo distinto así me gusta pensarlo a mí uh -huh. claro lo introducís en el mundo de la magia eh, claro y, y bueno, bueno está bueno pues en ese momento se deja llevar la persona que te el otro has tenido complicaciones con pareja que quizás te dije, te dicen no no che, no hagas eso con, con tus truquitos no, la, la, verdad es que no, como que siempre han sido como, uy, quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo, ¿qué aprendiste ayer? quiero, quiero ver lo nuevo que aprendiste. Como, como siempre ha sido como esa, esa la onda, no, no, no de otra forma. Claro, es como el músico cuando compone una letra. Che, ¿compusiste una letra? No, en este caso, che, ¿hiciste algún truco nuevo? Eh, ¿sos celoso de eso? ¿Sos de guardarte en tu casa, practicarlo solo y después lo presentás hasta que no está bien pulido, no lo presentás? Sí, sí, tengo cosas que llevo haciendo desde que partí y aún no me convencen lo suficiente como para que alguien las vea. Genial. Genial. Entonces, bueno, está bien, está bien. La verdad, interesantísimo eh, todo el, el mundo este de la magia, ¿no? Como, 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 una persona normal que va a la, a la, a la facultad, este y lo otro este vive de esto. Está buenísimo de que, bueno, algo que te apasiona puedas vivir de eso. Eso es, eh, eh, es genial, no todo lo pueden lograr. Entonces, eh, y además está buenísimo lo que hace este pibe. ¿eh? Yo les recomiendo eh, que lo busquen en el Instagram. Yo cuando vi el de la mesita ahí que volaba, que te y lo otro, dije... <laughs> dije, fue qué locura, también con un mantelito que no sé de dónde salía, se movía unas cosas para salir como una esfera, no sé. Dije, qué locura eso, impresionante. Eh, y haciéndolo ahí en la habitación de, en tu habitación, me imagino que en un lugar con la música, con, con eh, lo que son eh, las luces, porque eso también juega mucho a favor de ustedes, ¿no? El tema de la musicalización, de la iluminación. Claro, el, el ambiente suma mucho, ¿no? Un teatro oscuro donde se escucha todo fuerte, donde hay una música especialmente escogida para el momento. Claro, suma, pero ahora hay que adaptarse, pues estamos todos intentando adaptarnos y mostrar las cosas de otra forma. Uh -huh. Ahora bien, bien, bien casero. Y, y te muestra también que en casa lo puedes hacer vos tranquilamente estudiando. Tampoco que en un día vas a hacer volar una mesita de luz, te la van a hacer volar por la cabeza. ¿sí? <laughs> así que, así claro, que... claro. Estuvimos, estuvimos avisando a la gente desde el miércoles, ¿sí? después de que hablé con vos, que buscaran cuatro naipes, que vos me dijiste que a distancia podríamos llegar a hacer un truco, la gente en casa, eh, yo acá, y vos eh, me dijiste cuatro naipes que sean diferentes, que se rompan. Exactamente. A ver, vamos a ver cómo... cómo eh, a ver, si sale mal, yo me hago como el que salió bien, ¿eh? no te voy a hacer nada mal. <risa> claro, <risa> no, claro, claro, claro. Yo te digo, no, no, no. la verdad... <risa> Pero, <risa> ¿Hace cuánto que haces... ¿Cómo se llama el truco este? ¿Tiene nombre el truco? No, no, no tiene un nombre porque lo, lo, lo aprendí solamente para, para efectos como a distancia ahora en estos meses, entonces todavía ni siquiera le he dado un nombre, solo estoy concentrado todavía en, en lo que genera, no, no en darle un nombre. Le pueden dar un nombre ustedes mismos de acuerdo a cómo se sientan haciéndolo. Ok, ok, ¿Y se va a llamar el truco de la 8. Lo hacemos así, el truco de la 8. Buenísimo. buenísimo. Le damos, damos el, el, el nombre de la radio. Eh, pero, a ver, yo te voy a decir: yo tengo cuatro cartas que son de cuatro naipes diferentes, pero son diferentes. <laughs> son diferentes. Ya, ya bueno. Entonces, quizás va te vas a dar cuenta a lo mejor antes de lo que está pasando. Ya, si, son, si tienen el, la, el dorso, la parte de atrás distinta, sí. va, a, va a demorarse un poquito más en saber qué es lo que está pasando. Tú quizás te vas a dar cuenta antes, pero claro, no le contemos al público para que todos. Eh, puedan ver al final ¿okay? listo pero a ver ¿Cuántas veces lo hiciste este truco, Arnaldo? Yo estoy nervioso. No. Yo, a mí me encantan los trucos de magia, todo, ¿viste? cuando voy, veo magos, todo eso. Pero bueno, vos me decís que puede fallar, que te lo otro, y, 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 la, y la gente lo toma normal, que te lo otro, porque bueno, es un error. Pero yo te juro que me pongo nervioso para que no le salga mal. No quiero ver esos momentos. Lo mismo que cuando vas al circo, viste que están los que hacen equilibrio y todo eso, Yo digo, yo sé que pasan estas cosas que a veces se caen, pero no quiero que sea cuando esté yo. <laughs> Claro. No, no me gusta no, no me gustaría. Pero, pero, la verdad, que. No, confío que vas ahí todo bien. Confío. Eh, sí, sí, sí. Así que bueno. No, es que esto lo, lo, lo aprendí para que lo puedan hacer los niños en sus casas, ¿no? Como en los cumpleaños infantiles a través de, de Zoom o de otras plataformas. Eh, claro, es muy entretenido que los niños vean la mesa que flota, todas las cosas que yo hago, pero también. Falta eso, ¿no? De que la magia pase en tus propias manos, que es algo que se hacía mucho en los show con personas. Mirá, acá la gente me, me, me dibujaron como unas cartitas diferentes. Las dibujaron en un papel, porque no tienen cartas. Eh, sirve, ¿no? También el papelito así sí, escrito. Sí, sí. Ahí está. Sí, también sirve, por supuesto. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Son diferentes. Y bueno, así que vamos a ver cómo sale el truco. Y la gente ahí que ya está, me mandó mensajitos, eh, dice... Eh, acá mirá lo que dicen ¿eh? lo mejor de Chile, la ley, la voz de Beto Cuevas es muy particular. Eh, nos, nos manda César, ahí que está escuchando. Acá nos mandan otras otra cartitas también dibujadas. Así que bueno, está bien, ahí ya tenemos las cartas dibujadas diferentes. Después decimos a ver cómo, cómo salió el, el, el truco cada uno en su casa. Yo la verdad que bueno, tengo cuatro diferentes de boludo, no me, no me di cuenta de dibujarla. Pero bueno, a, a, así somos. Así que, bueno, Hernaldo. Vamos a entrar en sintonía, entonces vamos a, a, a dejar que empieces a, a hacer el ilusionismo con nosotros a distancia. Buenísimo. Bueno, les voy a pedir entonces que tomen las cuatro cartas en sus manos de forma horizontal al piso, ¿no? La, la cara de la carta donde están los numeritos, la, los, los dibujos, las figuras, uh -huh. mirando hacia abajo y la parte del dorso, ¿cierto? Mirando hacia arriba, si lo están haciendo con papeles, el dibujo mirando hacia abajo y la parte blanca del papel mirando hacia arriba. Uh -huh. Esto es muy simple. Van a tomar las cartas en sus manos y las van a partir por la mitad, Sí, si por la mitad, por el lado largo de la carta o del papel, lo van a tomar y lo van a partir por la mitad. ¿ok? Yo lo estoy haciendo con ustedes en este mismo momento, ¿cierto? Y se van a quedar con dos montoncitos de cuatro pedazos, ¿verdad? Eh, sí, la, la cortamos en la mitad, a lo largo. Sí. Exactamente. Ahí, tú andame siguiendo para, para, para tener un poco de feedback, no tú ando respondiéndome si, si vas siguiendo mi instrucción. Ahí está, la corté a la mitad la, la, las cartas, listo, ya está. Tengo dos okay, montoncitos de dos, cuatro. Claro, tenemos un montoncito en cada mano. Y vamos a tomar los dos montoncitos, y vamos a poner uno sobre el otro, tal cual, tal como están, uno sobre el otro, izquierda sobre derecha, derecha sobre izquierda, como ustedes quieran. Okay. Perfecto. Uh -huh. Excelente. Entonces ahora van a tomar, van a seguir en la posición cara de las cartas, la parte que tiene el dibujo mirando hacia abajo, la parte que no tiene nada o que tiene el dorso de la carta mirando hacia el techo. ¿Ok? Seguimos así. Sí, sí. Y vamos a, to y vamos a tomar tres pedacitos. ¿Ok? Los tres primeros pedacitos que estén, uno, dos y tres, uh -huh. los vamos a tomar y los vamos a meter por el medio, en cualquier parte del medio, pero en el medio. Mientras sea en el medio, da lo mismo en qué parte. Listo. Ahí estamos. ¿Ok? La siguiente la van a tomar y la van a guardar en su bolsillo, sin mirarla, sin mirar qué carta es, la van a tomar y la van a guardar en el bolsillo o en algún lugar donde quede segura y separada de las demás, ¿ok? Tienen que acordarse dónde la dejan, es muy importante. Listo, la, la primera carta que nos queda arriba, la primera mitad, la dejamos en el bolsillo, ahí estamos. Perfecto, entonces, ahora, la carta siguiente, la uh -huh. que está en la parte de más arriba del montón, la van a tomar en su mano y la van a pasar para abajo, así de simple. Ok, abajo. Pero ahora... Ahora viene la parte entretenida. Uh -huh. Porque van a tomar la carta siguiente ¿Sí? y se van a imaginar algo que no les guste. ¿Ok? Cualquier cosa que no les guste. Por ejemplo, a mí no me gusta la cuarentena. Entonces uh -huh. la van a mirar y la van a tirar lejos. Adiós, cuarentena. Adiós, cuarentena. A la mierda. <laughs> Perfecto, exactamente. Muy bien. Entonces, van a tomar la carta que sigue y la van a pasar para abajo nuevamente. Uh -huh. Vamos para abajo. Y van a tomar la que sigue. Sí y la van a mirar y nuevamente van a pensar en algo que no les guste sí. por ejemplo no sé a mí no me gusta el coronavirus y adiós coronavirus adiós. lo tiramos lejos también adiós coronavirus buenísimo en la que sigue la pasamos para abajo sí la que sigue nos vamos a imaginar ahora otra cosa que no nos guste cualquier cosa imagínense usted a ver dime tú algo que no te guste a mí lo que no me gusta eh, el calor Ok, entonces la miramos y le decimos adiós calor y la tiramos lejos también. Adiós calor. La siguiente la pasamos para abajo. La siguiente vamos para abajo. La siguiente la tomamos, dime otra cosa que no te guste. Eh, 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 la remolacha. Adiós remolacha, no tengo idea qué es lo que es, pero la tiramos lejos igual. Es una verdura, es una verdura. <laughs> Excelente, adiós a todos la remolacha, adiós la verdura. La tiramos lejos. Perfecto. Entonces la siguiente la tomamos y la pasamos para abajo uh -huh. y decimos esta vez eh, adiós eh, adiós soledad por ejemplo encierro solitario cierto adiós y lo tiramos lejos también adiós excelente y entonces va, vamos a tomar la que sigue la vamos a pasar para abajo uh -huh. Y la última carta que vamos a tirar no lo vamos a decir, solamente vamos a pensar nosotros en todas todas las cosas que no nos gusten, cualquier cosa, lo que nos dé miedo, lo que nos haga sentir tristes, cualquiera de estas cosas. Y la vamos a tirar muy lejos. Ahí está, la tiro lejos. Y ¿Eh? nos quedamos con un con un pedazo de carta, ¿o ¿no? Nos quedamos con uno. ¿Te digo lo que no me gusta? Tiraste una y te quedaste con una, ¿o no? Sí, sí, sí. No, porque te iba a decir lo que ¿Sí? no me gustó, lo que no me gustaba con esa carta, la última que tiré, las, las dos finales que nos ganó Chile. <laughs> Bueno, quién sabe, ¿no? También a lo mejor. Sí. ¿Okay? ¿Y te quedaste con un, papel, con, una, con un papel, con una carta en tu mano? ¿Verdad? Sí, me quedé con una, con una mitad, sí. Y si todo esto salió bien, si todos ustedes siguieron bien mis instrucciones desde casa, saquen la otra carta, la que está en su bolsillo o guardada en algún otro lugar. Esto es brujería. <laughs> esto es brujería. Es espectacular. Acá salió perfecto, la verdad. Eh, sí, salió perfecto, salió perfecto. Lo tengo acá. En, en, ahora voy a mostrar la foto. Eh, Qué boludo, hubiese filmado. Así después mostraba. <risa> <risa> así me mostraba. Bueno, eh, me quedó en mi mano. Yo tenía una carta 6 de copa. Eh, que bueno, la mitad me había quedado un 3 de copa, porque bueno, la mitad eh, me quedó en el bolsillo. Claro. Y acá, bueno, la verdad, increíble a ver la gente ahí como, 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 si les salió ahí los muchachos, a ver, vamos a ver, eh, vamos a esperar los mensajitos. La verdad, acá salió perfecto. Estoy contento porque salió perfecto, Bernaldo. Buenísimo. No, yo digo, no, 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 que salga bien, que salga bien, porque voy a tener que actuar. Y no, 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 no salió bien, salió bien. Así que golazo, golazo. Buenísimo, eh. buenísimo. Así que bueno. Genial, genial. Eh, eh, por acá Gonza dice, sí, 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 papá salió perfecto. Por acá César dice, qué hijo de puta. <risa> <risa> salió, salió, salió. Así que bueno, eh, en la casa también eh, salió el truco. La verdad, eh, muy bueno, muy bueno. Mira, desde Chile, desde Chile eh, hizo el truco. ¿eh? Eh, eh, un genio, <laughs> un genio boludo, dice, ¿no? <laughs> la gente disfrutando. Qué bueno eso cuando la gente se empieza a, a disfrutar ¿no? de, 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 el, el, el truco. Eh, me salió, dice Susi, por acá. Se caga de risa, mira, ahí está. Mira, un 6 de oro tenía ella, mira. También contenta ahí con, con, con el truco. Perfecto, dice. Así que la verdad, Hernaldo, bueno, es, es hermoso cuando, 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 una, la, la vez pasada también tuvimos un, un, un mago, ¿sí? Y le dije, che, un truco para, para hacer a, al aire. Eh, y bueno, también la gente se divirtió, ¿no? Porque sale, sale el truco. Eh, y, 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 es, es loco no la, 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 la magia la magia no que tiene eh, la radio y la magia que estás haciendo vos del otro lado eh, que cada uno de su casa se pueda divertir un poco y, se, y, y revivir el niño no claro claro es lo que decía yo no es, claro es muy entretenido ver pero que pase en tus manos uh -huh. es mucho más es mucho mejor terrible, terrible y aparte con una persona que está a distancia, vos la estás escuchando nomás, ¿No está? eso claro. lo loco, la lo estás escuchando nomás y la verdad que increíble, increíble. Eh, así que este, este truco lo haces hacia distancia, se lo distancia se, y lo enseñás este. Claro, claro, este se lo hago, este se lo hago siempre a los niños como parte del, del final del show, bueno y a los adultos también por supuesto como parte final de mi show eh, que estoy dando online para los para los cumpleaños infantiles y todo eso. No, porque me gusta que puedan tener algo con lo que quedarse también, ¿no? Y, y, algo que puedan hacer en sus manos. Ahí está. Hernaldo Ilusionista, lo buscan en Instagram. Eh, ahí nosotros lo seguimos con Radio La Ocho Online, ahí pueden buscar también ahí. Eh, la verdad te quiero felicitar porque es muy lindo el truco eh, te quiero felicitar porque bueno estás haciendo lo que te gusta y además estás terminando tu carrera que eso es lo, lo importante también que en paralelo más allá que esto te está eh, dando de comer hoy en día eh, también me imagino que lo, en la carrera de psicología también vas a comer con eso Sí. Sí. Ya, veo, ya veo que van a estar ahí en, 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 en la consulta, ¿no? Los pacientes y tirándole algún truco de magia. Bueno, ¿sabe qué? No importa los problemas, mira el truco, mira, corta seis cartas. Claro. ¿Viste? Terrible, terrible. Así que te queremos agradecer por la, por la buena onda, por este tiempo que estuvimos conversando, por el truco final este, que la verdad que ahí la gente se sigue mandando mensajitos acá, que están, que están contentos porque salió lindo el truco. Eh, así que no, eh, eh, genial. Genial. Sí, no, no, gracias a ti por la invitación, la, la pasé súper bien. Y bueno, si les funcionó lo que les mostré, eh, pueden sacar una fotito y subirla a Instagram etiquetándonos a los dos, ¿no? A mí, Hernaldo Ilusionista, y a Radio La Ocho Online. Ahí está, ahí está. La gente que, que acaba de realizar el, el, el truco va a sacar la foto y lo etiquetan ahí a Hernaldo y etiqueta la radio, así que ahí vamos a estar, ahí vamos a estar compartiendo. La verdad que te, te agradezco muchísimo. Esperemos. Que bueno, pase pronto todo esto para que vuelvas a tu rutina, para que puedan trabajar ahí junto a tu compañero. Eh, y, y nada, que pase rápido esto con la menor cantidad de muerte posible. Porque bueno, sabemos que Chile la está pasando bravo, inclusive un poco peor que nosotros están eh, con el tema de los infectados. Esperemos que, 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 que pase lo más pronto posible esto. Sí, estamos, estamos todos esperando lo mismo, y bueno, ojalá en algún futuro pueda ir a toda Argentina también, pues tengo un par de invitaciones que no he podido tomar por allá, así que en algún momento también me, ah, me verán por allá. Ah, ¿vas a venir a Argentina? En algún momento, tengo un conocido allá, el mago Vixy, que me ha invitado un par de veces, todavía no hemos podido concretar nada, pero, ah, okay. pero ya andaremos por ahí. Ok, bueno, cuando, cuando ande por estos lados, pues, eh, manda mensaje, ¿eh? Por supuesto. Manda mensaje que, que, que ahí la hacemos, la hacemos difusión en la radio y bueno, ya nosotros ya estamos viendo, viste, para ir a espectáculo. Cuando pase todo esto, los artistas que vamos entrevistando después los vamos a visitar. Así que si vas a andar por el lado de Argentina, bueno, nos vamos a pegar una vueltita con la, con la audiencia. Buenísimo. Ahí está, ahí está. Y vamos con los pedazos de carta. Vamos todos. Che, mirá, este es el truco que hiciste en la radio. <laughs> Así que bueno, Hernaldo, abrazo grande, que estés bien vos, tu familia, tus seres queridos y bueno, la gente ahí del pueblo de Chile. Igualmente para ti y para todos ustedes que estén muy bien y nuevamente muchas gracias, la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Eh. Chao, chao. Pasaba Hernando Ilusionista, Hernando Ilusionista, lo siguen en Instagram, ahí pueden empezar a seguirlo. Etiquetamos ahí a Hernando Ilusionista, Radio La Ocho Online, ahí a la gente que le salió el truco, la verdad, ahí se están divirtiendo, la pasaron, la pasaron linda la gente, así que eso es lo lindo de la magia, eh, eso es lo lindo de la magia, que eh, disfrutemos como niños, como decía recién Hernando, ¿no? más allá que estemos ahora con todas estas preocupaciones, que estemos encerrados y esto y lo otro, disfrutar de un truco de magia, divertirnos un rato, la verdad que nos viene bastante bien. Seguimos con más la tarde de taquepela hasta las 18, te hacemos compañía. Cada vez que me el momento de partir se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mire.